emprende una nueva aventura en la que emplearás todo el cuerpo. Ring Fit Adventure. Estos dos accesorios son el Rincon y la cinta de la pierna. Encaja un mando Joy-Con en cada uno. Coloca la cinta de la pierna en el muslo. Sujeta el Rincon con ambas manos y listo. Puedes apretar el Rincon con fuerza, estirarlo y moverlo. Estos accesorios serán tus fieles compañeros de viaje. Si se te da bien el ejercicio, no te cortes a la hora de usar tu fuerza. En caso contrario, puedes cambiar los ajustes para que se adapten a tus capacidades. Cualquiera puede disfrutar de Ring Fit Adventure, sea cual sea su condición física. La historia transcurre en un mundo que un malvado dragón ha sumido en el caos. Para salvarlo, deberás recorrer diversas regiones y niveles. Para caminar hacia adelante, basta con correr en el sitio, despacio o deprisa. Aprieta el Rincon para disparar aire comprimido en el juego. Si apuntas hacia abajo, podrás saltar. Alza las rodillas para subir por los escalones. También tendrás que remar, volar o incluso propulsarte hacia adelante de la forma más insospechada. Habrá enemigos que se interpondrán en tu camino. Durante los combates, deberás turnarte con los monstruos para luchar. Derrótalos empleando distintas habilidades. Hay más de 40 habilidades diferentes que se agrupan en 4 categorías. Las rojas emplean los brazos. Las amarillas el tronco. Las azules las piernas. Y las verdes están inspiradas en ejercicios de yoga. Usa las habilidades del mismo color que tienen los enemigos para causarles más daño. Cuando le toque atacar a un enemigo, mantén apretado el Rincon contra el abdomen. Si ejerces suficiente fuerza, crearás un escudo que reducirá el daño que sufras. Tanto al atacar como al defenderte, la clave del éxito radica en la precisión de los movimientos. Dalo todo cada turno. Al derrotar enemigos y completar escenarios, obtendrás experiencia según lo que te hayas ejercitado y podrás subir de nivel. Al hacerlo, no solo mejorarán las estadísticas, sino que también podrás elegir entre más habilidades. Con los puntos que consigas en tu aventura, podrás obtener nuevas habilidades con las que tu personaje podrá enfrentarse a enemigos más poderosos. Mientras exploras el mundo, puedes hacerte con monedas e ingredientes. Combina los ingredientes para preparar batidos con distintas propiedades. Te resultarán útiles en los combates, por ejemplo, para recuperar corazones o mejorar ciertas habilidades. Visita los pueblos que encontrarás en tu aventura. En sus tiendas podrás comprar ropa, entre otras cosas. Si hablas con los aldeanos, te encomendarán misiones. Complétalas para conseguir objetos o monedas. La aventura supone un largo viaje. En concreto, más de 90 días de juego si le dedicas 30 minutos diarios. Sube de nivel a tu personaje y avanza en ella para practicar ejercicio al tiempo que te diviertes. Pero la cosa no acaba en la aventura. Hay otras formas de divertirse de forma rápida y en compañía. Para ejercitar una parte del cuerpo concreta, es recomendable seleccionar los retos básicos. El objetivo consiste en ejecutar el movimiento indicado todas las veces posibles en 20 segundos. Puede parecer fácil, pero los últimos 5 segundos siempre son duros. En los minijuegos, el objetivo es obtener la puntuación más alta. En ellos hay que correr, trepar, descender por los aires y romper cajas. Por haber, hay hasta algo de alfarería.
Los distintos minijuegos están pensados para moverse de diversas formas. Son una manera completa y divertida de ejercitar todo el cuerpo. El modo de ejercicio más tradicional son las series. Selecciona tu serie favorita de entre las que trabajan grupos musculares concretos, como los hombros o el tren inferior. Además, puedes combinar los más de 60 ejercicios del juego en tus propias series, gracias al modo A tu aire. Como estos ejercicios suelen durar poco tiempo, puedes pasarles el rincón a tus familiares y amigos para competir con ellos. O tratar de superar tu mejor puntuación. ¡Hay muchas formas de jugar! Si conectas la consola a internet, también podrás comparar tu puntuación con la de tus amigos, así como con jugadores de todo el mundo. Puedes ajustar la intensidad del ejercicio a tu nivel para jugar a diario, sin que suponga un esfuerzo excesivo. En pantalla se muestra una guía visual que indica cómo hacer cada ejercicio. Mantener una postura correcta es esencial a la hora de ejercitarse, así que sigue la guía muy de cerca. Al concluir cada ejercicio, puedes consultar tu progreso con algunas estadísticas aproximadas, como las calorías quemadas y el pulso. Con ella sabrás si la intensidad de los ejercicios es la adecuada para ti. Modo silencioso. Si no quieres hacer mucho ruido al ejercitarte o si prefieres evitar grandes impactos en las articulaciones, puedes usar el modo silencioso. En lugar de correr en el sitio, bastará con flexionar ligeramente las rodillas para que tu personaje avance en el juego. Modo multitarea. Gracias al modo multitarea, podrás entrenar con el Rincon sin necesidad de estar pendiente de la consola. El juego registrará cada vez que aprietes o estires el Rincon y la próxima vez que inicies el modo aventura, obtendrás una recompensa proporcional al ejercicio. Emplea el Rincon y disfruta de aventuras que te ponen en movimiento. Ring Fit Adventure para Nintendo Switch. Ring Fit Adventure incluye el Rincon, la cinta de la pierna y el juego. Para jugar este juego se requiere además una consola Nintendo Switch, a la venta por separado.